Lo que la, la escuela me brindó y, es, y me marcó, bueno, desde que estoy acá en, en Córdoba, desde que me vine a vivir a Córdoba, es la única carrera que, que cursé con continuidad, que, que mantengo, que más allá de que uno reniegue muchas veces de la formación, es el espacio en donde uno, uno llegó a a distintas lecturas, a distintos debates dentro del aula, dentro y fuera del aula, a búsquedas, a saber encontrar lo que a uno le, le interesaba y lo movía, y que al día de hoy, después de ya habiendo terminado de cursar, sigue aportando desde otro lugar, por lo menos desde que el año pasado empecé con, con el proceso de ayudantía eh, en, en algunas materias, y, y bueno, desde ese lugar también sigue ya no sentado como alumno, sino al lado de un docente, eh, donde uno sigue aprendiendo muchísimo y ampliando también lo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, haber entrado a la revés marcó un, un evento importante. Hasta el día de hoy mantengo una participación medianamente activa en, en la radio. Eh, ingresé en el 2006, ya cuando estaba en el tercer año de la carrera, después de haber cursado... Eh, taller 2 y haber hecho unas prácticas eh, en ese año y en el 2006 bueno entré y, y lo que se me abrió fue un, un mundo nuevo no solamente en lo que era la producción y la puesta al aire de, de la radio en sí sino también en conocer personas en conocer colectivos organizaciones